El señor Abel Cabral se comunicó con nosotros y nos pide que hablemos sobre el cultivo del coco. Estimado Abel, hay una persona que se ocupa mucho de esto, que es el doctor Carlos Lup, y quien nos va a hablar sobre cómo usted puede emprender un buen cultivo del coco. Es fundamental que tomemos conciencia de que el Paraguay tiene condiciones excelentes de producir el coco, porque la industria va en aumento y por lo tanto hay una gran demanda de coco. El cultivo del coco o del mocayá se puede hacer asociado con otros rubros de manutención o de autoconsumo, como en este caso estamos viendo es un cultivo de mocayá asociado con mandioca. La mandioca es el cultivo más tradicional, digamos así, junto con el maíz, que tiene el campesino paraguayo. O sea que el campesino no pierde su parcela de terreno, la sigue aprovechando. Solamente ahora entonces tenemos dos rubros: uno va a ser el autoconsumo como la mandioca, y por otro lado, al mismo tiempo, en la misma parcela, sin desaprovechar ni un metro cuadrado de su terreno, tiene su cultivo de embocayá. Este embocayá le va a significar un ingreso de aproximadamente, a precio de hoy, de 6.500.000 guaraníes por cada hectárea cultivada de coco. El coco entonces es un cultivo rentable, muy rentable, sobre todo tiene la ventaja de que se puede hacer en terrenos pequeños, y lo ideal sería una o dos hectáreas por cada familia, a una densidad de 780 plantas por hectárea, y da un rendimiento en efectivo en guaraníes de 6 millones y medio de guaraníes al año en este momento. Yo no creo que haya otro cultivo que dé 6 millones y medio de guaraníes de rendimiento por cada hectárea. Tiene la ventaja el coco de que solamente una vez se cultiva. Una vez necesita de esos cuidados y durante 90 años o más el coco sigue brindando sus beneficios. Cada año, justo en la época en que el campesino no tiene su ingreso, en la época de octubre a marzo, tiene su ingreso entonces a través del coco. Son 4 meses de trabajo exclusivamente para la recolección, nada más. O sea que yo exhorto, digo entonces, que los agricultores tienen que despertarse, tienen que tomar con interés este rubro tan nuestro, tan paraguayo, que es el coco. Se debe evitar el cacheo. Es una mala costumbre que tenemos establecido de unos años atrás hasta hoy, para que el coco entonces tenga realmente su valor también de venta. El coco cacheado no rinde. El coco cacheado en realidad que evita el trabajo hoy al campesino, pero realmente es un perjuicio para todos, para el mismo campesino que no puede obtener mejor precio porque la calidad no es la suficiente como para justificar su uso en la industria. Así es que vamos a dejar de lado el cacheo, vamos a evitar entonces el cacheo. Tampoco se recomienda cortar las hojas del cocotero. El campesino, el agricultor está acostumbrado a cortar las hojas del cocotero para darle de ración a sus animales. Para evitar entonces esto, porque prácticamente le estamos cortando el pulmón a la planta si le cortamos las hojas. El campesino, el agricultor entonces tiene que tener su pasto de corte, más o menos un 10 metros por 10 metros de pasto de elefante o camerún para su forraje. El cacheo es lo más nocivo que hasta hoy ha tenido, le ha surgido como idea al campesino. Se justifica el cacheo desde el momento que normalmente la planta de embocayá del campesino está en los yuyales, está muy atacado por yuyos, está con muchas malezas. Entonces el campesino cada año tiene que andar corpiendo al pie de las plantas de coco para proceder a la recolección del fruto. Entonces el campesino se ahorra ese trabajo y simplemente cachea el coco. ¿En qué consiste el cacheo? Tiene una larga tacuara, al extremo de esta tacuara le pone un cuchillo filoso y con eso alcanza el cacho del fruto allá arriba en la copa y comienza a cortar esos cachos y trae que está todavía inmaduro, no está totalmente maduro. Entonces al cortar el
cacho, el fruto del coco deja de desarrollarse. Para el desarrollo de ese fruto, entonces se pierde en lo que podría haberse obtenido de aceite o de lo que podría haberse obtenido de carozo o cualquier, o la pulpa misma, que se degrada tremendamente. Entonces lo que conviene es evitar este cacheo. El cacheo entonces no favorece a la calidad del fruto. Digo que el fruto cacheado ya no se desarrolla más, sino simplemente para el desarrollo, simplemente se seca, y eso es una pérdida en cuanto a la calidad y a la cantidad de aceite o de carozo o de pulpa que pudo haberse tenido en la industria. El coco rinde, el coco es un gran beneficio, el coco es una jubilación para nuestros campesinos también, porque dura 90 años, como les dije. Se planta una sola vez y simplemente lo que hacemos es mantenerlo limpio, pero esa limpieza se puede aprovechar con los cultivos asociados, como estamos viendo con el cultivo asociado, en este caso con la mandioca. Y la gente dice, Najapoy la mandioca, la mocayatupe. Es una mentira. Vamos a ver entonces que lastimosamente es un concepto equivocado, y que la mandioca da muy bien también en una plantación de bocayá. La Unión Industrial Paraguaya prevé el desarrollo del Congreso de la Industria los próximos 8 y 9 de septiembre. La actividad, que lleva el eslogan Proyectando Nuestro Futuro, será en el Centro de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Algunos de los temas a tratar son política energética, productividad, maquila, ambiente de negocios en el país, entre otros. Recuerden que pueden tener comunicación con este programa a través de la radio del Suplemento Rural o de ABC TV. Si lo hacen a través del Suplemento Rural, háganlo a través de www.abc.com.py/rural o www.abc.com.py/radio. Y si quieren ver este programa después de haber presentado, o quieren la repetición de este programa, pueden verlo en internet por www.abctv.com.py. Ahí tienen todas las oportunidades de seguir comunicados con nosotros. Y ahora queremos agradecer a Ganadera Sofía, Sociedad Anónima, en el 17 remates de reproductores, toros Hereford, Bradford, Angus y Brangus. Y esto va a ser el lunes 8 de agosto a las 20 horas en el Salón de Remates Dr. Enrique Riera. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa de ABC Rural. Queremos agradecer a la Cooperativa Universitaria los materiales que nos han hecho llegar sobre Manual Didáctico de Educación Ambiental. Y para compartirlos con ustedes vamos a ir sorteando uno por programa. En este caso vamos a sortear El Ambiente, un material muy bonito preparado por la Cooperativa Universitaria año 2011. Y vamos a ver a quién le corresponde este material, que es el de El Ambiente. María Raquel Benítez. Ahora vamos a sortear el combo tradicional, nuestro juego de jardín, y el fascículo 21 de la colección Protagonistas de la Historia, y en este caso Juan E. Oleari, de Liliana Brezzo, que recuerden, todos los domingos ABC con su diario tiene en circulación siempre uno de estos libros de colección. Y este libro de colección acompaña al combo, en el cual es Uso y manejo seguro de plaguicidas en el Paraguay, Sistemas de producción, que es muy bueno para los principales cultivos agrícolas, y La guerra del Chaco, material hermoso que editó ABC Color con la autoría del profesor Luis Verón. Vamos a ver a quién le toca esto. Y esto es para Marco Orellana. Y ahora vamos a sortear la canasta que los productores del AgroShopping han preparado para ustedes. El AgroShopping ha cumplido 13 años de trabajo incansable, siempre al servicio del consumidor.
Vamos a ver a quién le toca esta hermosa canasta que los productores del Agro Shopping han preparado para usted, y es para Francisca de Pereira. Francisca, recuerde que el próximo martes en el Agro Shopping, junto a la licenciada Lupe Cálcena o al licenciado Luis Sánchez, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para que le puedan entregar esta canasta con los productos frescos que los productores del Agro Shopping han preparado para ustedes. Recuerden, todos los martes el Agro Shopping, con 13 años de vida, en el Mariscal López Shopping, es la costumbre natural. Escríbanos adjuntando sus datos a esta dirección. Yegros 745, Casi Luis Alberto de Herrera, Asunción, Paraguay. O a través de nuestro correo electrónico rural@abc.com.py. Le recordamos que puede acceder a las informaciones del suplemento rural ingresando a nuestro sitio en internet www.abc.com.py/rural. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.